Muy bien, nos olvidamos también de dar a conocer, amables televidentes, del buen momento que viene atravesando Paolo Guerrero en el Flamengo. Anotó un gol este último fin de semana, al igual que Raúl Ruiz Díaz en el Monarcas Morelia y también Andy Polo, ambos delanteros de este equipo mexicano, anotaron para su equipo, al igual que Carrillo, André Carrillo, en el Benfica anotó un gol excelente por parte de este jugador nacional, que seguramente va a ser convocado a la selección de fútbol, que en el mes de marzo ya nuevamente se reinicia las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Primer partido frente a Venezuela y posteriormente estaremos jugando frente al seleccionado de Uruguay. Muy bien, ahora sí, vamos con la segunda parte de esta conferencia de prensa y presentación del nuevo comando técnico del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol de nuestra localidad. Adelante, José. Al cuerpo técnico, al administrador y al presidente de la Liga Departamental, que cumplió su palabra, creo yo, porque el año pasado lo manifestó, de que de todas maneras este año nuevamente se reintegraba el CAR a Moquegua, que era necesario, porque definitivamente muchos jóvenes del año pasado que cumplieron la edad se han perdido. Así que se cumplió con su palabra este señor Ríos. Sí, bueno, Emilio, nosotros fuimos los primeros afectados cuando se cerró el CAR a mediados de octubre del año pasado, y ahora, gracias a la insistencia, nosotros hemos estado insistiendo durante estos meses que quedaron del año pasado, y hemos logrado que la unidad técnica que preside el señor Amet se vuelva a nombrar a profesionales que están involucrados en lo que es menor, eso es lo principal, ¿no? Porque el principal error que se cometió el año pasado es poner gente que no estaba involucrada en menores, que prácticamente no sabían lo que se metía. Y esto se lo recalcaron los padres que fueron a reclamar, que vieron afectados su trabajo de sus hijos, y que ahora yo creo que va a cambiar eso con ellos. Ustedes lo conocen, es mucho tiempo trabajando en menores, acaban de graduarse como entrenadores, directores técnicos de Moquegua, y todo eso es un plus para que sea un éxito este año el Centro de Alto Rendimiento. Así que solo queda desearles lo mejor. Yo sé que van a hacer un buen trabajo, la Liga Departamental va apoyándose en todo lo que se pueda. Vamos a estar, a diferencia del año pasado, ustedes dirán, porque el año pasado nosotros no lo presentamos, porque simplemente a nosotros no nos llegó ninguna convocatoria, no nos llegó quiénes eran y cuáles eran sus funciones. Ahora ya estamos trabajando, digamos, después del error que cometió la Federación, digamos, mancomunadamente con la Federación y con el cuerpo técnico del Centro de Rendimiento. Sí, conocemos a Henry, a Juan, a Julio, que han trabajado ya bastante tiempo en menores, y creo que Moquegua tiene en quien confiar. El problema, creo yo, Julio Orellana, no sé, es infraestructura deportiva. Moquegua no cuenta con cancha de fútbol como para poder preparar en la mejor de las condiciones, ¿no? Y tratar de formar bien a estos grupos de 14 años y 16 años. ¿Qué es lo que está pensando la administración? ¿Qué es lo que piensa la administración de este CAR para poder conseguir de repente un buen escenario deportivo y poder trabajar en la mejor de las condiciones? Qué bien, ya nosotros esta noche tuvimos un encuentro con el alcalde de San Miguel, y justo el señor Ríos aprovechó la oportunidad de conversar con él para solicitar el campo en Maracaná, en la cual el alcalde está gustoso en apoyarnos. Entonces ya hemos quedado el día martes, reunimos con él para de una otra forma también nosotros mejorar este campo, porque este campo está para mejorarlo. Entonces yo creo que con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de la Liga Departamental de Fútbol y con el apoyo de mi persona, yo creo que este campo lo vamos a mejorar. Espera también de que el estadio 25 de noviembre ya también quede en buenas condiciones, para así también ya ir haciendo las previsiones con el alcalde, y más de todo, cuando vengan las visorías de Lima, nuestros chicos van a necesitar un campo adecuado como para poder mostrarse y poder ser bien evaluados. Y en cuanto a logística, material deportivo, pelota, conos, chalecos, todo lo que se necesita para preparar a un equipo o a una selección, podemos decir así, ¿cuenta el CAR
refuerzos o todavía no? Sí, ya el año pasado ya llegó un material que ya el día de mañana se me va a hacer entrega por parte del profesor Antonio Vega, que ya estaba a cargo el año pasado, que son 24 pelotas, son 50 uniformes de entrenamiento, que consta en medias, chor y polos. También cuentan con platos, con conos, y de una otra manera, nosotros hemos venido trabajando un buen tiempo con menores y yo creo que cada uno contamos con material. Entonces, por lo tanto, nosotros también para mejorar nuestro trabajo vamos a tener que apoyar con el material que tenemos de nuestro trabajo, ¿no? Para poder facilitar y poder mejorar nuestro trabajo. Ahora, en cuanto a la convocatoria, Henry, también va para Juan, ¿va a ser abierta la convocatoria? ¿Se va a permitir de repente que algunos futbolistas, usted lo manifestó hace unos instantes, de que hay muchachos, por ejemplo, que no tenían la opción de estar en una academia, de jugar en la Copa Federativa, por ejemplo, y tiene condiciones. ¿Ustedes van a captar esa clase de muchachos, esos muchachos que tienen talento futbolístico, que no tienen la opción, repito, de estar en una academia de fútbol, por ejemplo? La convocatoria es abierta, es para todos en general. Obviamente tiene que cumplir los requisitos que nos pide la unidad técnica de menores, que es pasar todos los exámenes físicos, técnicos, tácticos, que esas evaluaciones nosotros las vamos a tomar, y si un niño pasa esas evaluaciones, recién se lo invita. Obviamente que si no estuviera en una academia, el niño tendría que hacer un trabajo individualizado, pero tiene que trabajar. O sea, ahí va a estar la dificultad. Ahí va a estar el perjuicio del niño. ¿Por qué? Porque un niño que esté en una academia obviamente está siendo formado por un entrenador, que va a tener competencia. Por ahí va a estar en desventaja, porque entrenar solo no es igual que entrenar en un equipo, y obviamente no con todas las instalaciones que brindan todos los clubes deportivos y las academias que existen actualmente. Pero si el niño mantiene su nivel competitivo, físicamente está bien, técnicamente, tácticamente, nuestro trabajo viene bien, obviamente esto es por mérito propio. O sea, acá no es nadie al momento de ingresar, si es que ingresa tal persona, no se va a mantener hasta el final, va a ser constantemente evaluado. Y si vemos que hay una baja de rendimiento y otro alumno, nosotros estamos en constante visoría, está en el mismo nivel, está en un nivel superior, obviamente que se tiene que volver a reconvocar, porque esto es una situación permanente, una evaluación permanente, y que el niño tiene que estar constantemente en un alto rendimiento. Uh-huh. Son dos categorías, 16 y 14, ¿no es cierto? Sí, categoría 2003 y 2001. Los dos son, usted está como entrenador, director técnico prácticamente, y como asistente está Juan. ¿Los dos van a agarrar las dos categorías o se van a repartir cada uno una categoría? Bien, nosotros vamos a trabajar como cuerpo técnico en conjunto. Va a haber un horario para la categoría 2003, donde vamos a estar los tres profesionales trabajando con la categoría 2003. Obviamente que la responsabilidad cae sobre mí en la categoría 2003. Yo, César, me va a apoyar como asistente, y Julio, obviamente, también con la función que le corresponde cuando trabajemos. Cuando se trabaja en los horarios de la categoría 2001, el profesor César Valdivieso es el responsable de esa categoría. Yo voy a estar con él en sus trabajos apoyándolo, igualmente Julio Orellana. Esa es la manera como vamos a trabajar este 2017. Perfecto. Julio, hablaste sobre un posible campeonato Intercars en junio, si no me equivoco. Sí. ¿Existe la posibilidad de que se dé este campeonato? Y creo que Moquegua está en la posibilidad de albergar a Tana, Arequipa, Cusco, Puno, en este campeonato. Sí, justo en la reunión anterior que tuvimos con el señor Ríos, nos hemos propuesto eso, de pedir, solicitar de que Moquegua sea la sede de este campeonato Intercar. Entonces, ojalá en Lima nos diga esta confianza de poderlo llevar acá en Moquegua, ya que tenemos un campo deportivo sintético que es el Simón Bolívar, ya también vamos a tener lo que es el estadio 25 de noviembre, y ahí tenemos también que coordinar con los municipios, con el gobierno regional, para que nos apoyen. Y lo que es hoteles, yo creo que también ya hay bastantes hoteles aquí en Moquegua como para poder albergar a los equipos que vengan de fuera. ¿Autofinanciado?
autofinanciado. ¿Cada región? Sí, cada región. Ya. Una última pregunta de mi parte. En cuanto respecta Henry a las academias, a las academias de fútbol que hay en Moquegua, muchas academias de fútbol, y ustedes tienen conocimiento, practican en campos chicos, reducidos. Son pocas las academias que tienen entrenamiento en campos grandes. ¿Eso favorece, desfavorece a lo que ustedes piensan? Definitivamente nosotros tenemos que trabajar y nuestro trabajo tiene que ser de acuerdo a nuestras condiciones. Obviamente eso no ayuda mucho al crecimiento deportivo del niño, porque la categoría 2003 y 2001 juegan los campos reglamentarios de fútbol completo, fútbol 11. Pero definitivamente estamos para apoyar a las academias en los materiales, en la información que podamos tener, coordinar con ellos para ver cómo se puede solucionar ese problema. Y es nuestra realidad, no hay otra, y definitivamente bajo esa situación nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Una última, ¿cómo va a ser con lo de Hilo? Por ejemplo, cuando ya conformen la cantidad de jugadores que ustedes necesitan para representar a Moquegua, con Arequipa, con Tana, de repente tengan la opción de viajar de repente, ¿cómo va a ser con lo de Hilo? ¿Van a entrenar en Hilo? ¿Van a venir a Moquegua por lo menos a la semana dos veces o tres veces? Creo que el año pasado hubo así unos jugadores que venían de Hilo. ¿Cómo va a ser? ¿Se le va a dar la opción esa a los amigos de Hilo? Inclusive puedo atreverme a decir a los de Sánchez Cerro. Definitivamente, como lo mencionaste en la pregunta anterior, si vive un niño que tiene talento y está en las condiciones y tiene las mismas condiciones y mantiene un nivel, tiene que ser convocado. Obviamente que tiene que estar bajo nuestra supervisión y nuestra visoría permanente. Para todos es abierta la convocatoria y, por ejemplo, tenemos en estos momentos lo más próximo es el campeonato Intercaps, que es en el mes de junio. Hasta ese mes veremos quiénes son los que están en alto rendimiento y están participando en sus academias y obviamente están participando en los entrenamientos del CAR, porque obviamente yo no voy a traer un muchacho a ciegas a representar a la región de Moquegua. Tiene que venir definitivamente a trabajar en los dos días que le corresponde trabajar con el CAR. Obviamente es un sacrificio de padre, de niño, pero definitivamente va a ser bien aprovechado. No está botando el tiempo o el dinero a la basura, ¿no? Está trabajando por un objetivo grande, que es conformar la selección de Moquegua y representarla a fin de año. Muy bien. 16. ¿Qué se va a hacer distinto para este año para que no ocurra lo mismo, para evitar que se desactive como fue el año pasado el CAR? ¿Qué medidas están tomando ustedes como cuerpo técnico para que no ocurra eso? La mejor disciplina. Eso va a ser lo más importante acá, va a ser la mejor disciplina. Nos vamos a ser muy serios, inclusive nos vamos a ir a ver más visorías, a que Moquegua, ya conocemos el medio de Moquegua, ¿no? Y trabajar, es lo más importante acá, trabajar. Y uno de lo que nosotros vamos a fortalecer es el trabajo en equipo. Nosotros vamos a planificar los tres. Y es más, estamos invitando, como dije, a otros directores técnicos que deseen participar, por decir, en nuestro comando técnico se da cuenta que no hay un preparador de arqueros. Entonces, por ahí, algún compañero o colega que quiera trabajar con nosotros, bienvenido. O sea, nosotros no vamos a cerrar el trabajo, vamos a compartir. Es más, todo el material audiovisual, todo lo que los trabajos que lleguen de la parte de la unidad técnica menores de Lima, nosotros vamos a compartir con las academias. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque ya ellos van a trabajar en sus academias lo que nosotros también vamos a hacer en los trabajos de los días lunes, miércoles y viernes. Como les digo, nosotros vamos a cambiar este trabajo, vamos a mejorar. Y teniendo nosotros conocedores de la realidad de Moquegua, esperamos de que todos estos compañeros también nos apoyen, nos ayuden. Y también aquellos padres de familia que van a integrar con sus hijos al centro de entrenamiento, yo les pediría que vengan, pero a trabajar, a apoyar. Entonces eso es lo que nosotros, lo primero que necesitamos. En cuanto a los recursos para hacer esos viajes ahí, ¿se cuenta con ese presupuesto? Nosotros vamos a tener que sacrificar de nuestro bolsillo para poder lograr estos objetivos. Estamos iniciando. Todo inicio tiene un sacrificio.
Entonces, si nosotros queremos lograr esto, tenemos que sacrificar. Tenemos todas las ganas. Y también por parte de ustedes, creo yo, ¿no? Porque ustedes han sido elegidos, ha habido una evaluación previa, creo, en la Federación Peruana de Fútbol, por la Comisión de Menores. Ustedes ganan un sueldo y creo que están en toda la obligación, me parece, de poder sacar muy buenos elementos. Y fundamentalmente, mucho se habla del CAR, de que son jugadores que pueden servir de reservas al Melgar, se puede servir de reserva al Real Garcilaso, de que pueden ser convocados a una preselección sub-14, sub-15. Y yo creo que en usted está ello, ¿no? De que puede haber jugadores que lleguen a Lima. Por lo menos a que sean convocados a una selección y que no sean pues de ida y vuelta, ¿no? Porque sabemos, ya, Henry, tú sabes, Juan sabe, de que varias veces jugadores de Moquegua que han ido a Lima han estado 15 días, 20 días, han entrenado y chao, y de nuevamente para Moquegua. ¿Por qué? Porque ya tienen todo listo en Lima. Entonces yo la población de Moquegua piensa de que es así, ¿no? Y nosotros queremos de que por lo menos ustedes hagan cambiar esto, ¿no? De que a un muchacho de Moquegua que vaya a Lima por lo menos se mantenga un buen tiempo. Por parte del CAR, del grupo técnico, el cuerpo técnico que tenemos en este momento, estamos con toda la predisposición de apoyar a los muchachos, a los clubes deportivos, a las academias. ¿Por qué? Porque eso no depende solamente del CAR. Esto depende de los padres de familia, depende del estudiante que sepa manejarse durante todo el año. Depende de las academias que mejoren su nivel competitivo, de todas las academias. Depende del municipio, de las instituciones que brinden infraestructura adecuada para realizar nuestros torneos. Y definitivamente es un trabajo global, general. Nosotros hacemos todo el esfuerzo. Vamos a dar todo lo que se puede dar, el 100%, si se puede dar el 200%, el 200%. Ojalá que tengamos estudiantes, muchachos del CAR, que estén convocados a alguna preselección, a un club deportivo profesional. Quisiéramos, este es nuestro objetivo, pero este es un trabajo global de muchas personas involucradas. En cuanto a lo futbolístico, quisiera saber si es que en el aspecto comunidad conocemos como profesores, como entrenadores. El aspecto psicológico hoy por hoy es muy importante, ¿no? Sabemos que nos pasa que el fútbol profesional, los equipos internacionalmente a veces caen, como hace poco ayer la U, caen por aspectos psicológicos, y eso le pasa a nivel de todos los equipos profesionales, a nivel de selecciones. En el CAR creo que tampoco va a ser un tema ajeno, ¿no? Va a ser un tema que también ustedes van a necesitar. ¿Han planificado algo para un psicólogo que lo pueda apoyar o de repente, no sé, algo respecto a esto y también al aspecto de alimentación? Porque sabemos que el tema de nutrición también es importante en el fútbol. Como hace un momento lo mencionó el profesor Julio Orellana, tenemos una convocatoria abierta a todos los profesionales que quieran sumarse a CAR. Invitamos a aficionados, directores técnicos, estudiantes de fútbol a que vengan y sumen sus aportes acá a este CAR, que nos den sus experiencias, su profesionalismo y obviamente que el aspecto psicológico es muy importante. Yo felicito desde ya a la Federación Peruana de Fútbol porque este año el CAR, por primera vez en este año, Moquegua se está dando desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre. Antes era dos meses es muy poco, puede manejarlo el aspecto psicológico del niño. Personalmente nosotros hemos estudiado temas relacionados a la psicología. Mi persona, sin profesor de física, lleva un curso de psicología con otros profesores. O sea, también no es profesor. Sabemos que el aspecto psicológico es muy importante, que definitivamente si tenemos un trabajo largo de 10 meses, se va a trabajar esos temas, se tiene que trabajar y obviamente que el niño va a salir mejor formado, más sólido en sus, al momento de presentarse en los campeonatos, porque sí es muy importante. No sé, de repente ustedes van a tener una dificultad en cuanto a los deportistas que sean convocados al CAR, sobre todo los estudiantes que estudian en la mañana y que estudian en la tarde. ¿Cómo lo van a manejar ese aspecto? Justo habíamos coordinado ese aspecto. Nosotros vamos a trabajar con estudiantes que están estudiando de día en las tardes y también con estudiantes que están estudiando en las tardes, ya en ese colegio, por ejemplo, en la Universidad de Moquegua,
está el colegio Vicente Pinto, Rafael Díaz, en el 80, los tres colegios. Sí. Y obviamente ellos también, ahí tienen ahí talentos. Nos uh-huh. estamos dando el tiempo para poder trabajar también en horario de día. Ah, horario partido. Y obviamente va a haber días en que tenemos que juntar claro. al otro grupo y. Y ese día sábado exclusivamente. Claro, ajá. ¿No? Pero sí, se va a dar la oportunidad a todos. Todos van a tener esa oportunidad. Pero definitivamente nosotros ya cuando empecemos a seleccionar vamos a tratar de sugerir que estos muchachos estén en un club, estén en una academia, porque eso les va a beneficiar aún más para preparar su nivel competitivo. Muy bien. Bueno, por terminar yo quiero dirigirme a los padres de familia de la anterior cámara. También se vieron defraudados porque se había cortado. El problema acá es que este centro de alto rendimiento, como su nombre indica, es una selección democrática. No es una academia, no es uno, digamos, los niños vienen a aprender, sino es una selección. Los chicos van a tener que venir, los chicos en su máximo nivel, tanto deportivo como académico. Los chicos tienen que tener buenas notas, por eso hay que decirles, los padres tienen que apoyar en eso y tratar en lo posible de no invertirse en el tema deportivo, ¿no? Los padres tienen la obligación de traerlos a los hijos y dejarlos para que los profesionales se dediquen a enseñarles. Así que esperemos que esto sea un éxito, yo creo que va a ser un éxito, Mocó tiene mucho material, la convoqué o en hilo, y va a ver como los frutos van a darse pronto. Yo creo que en junio vamos a ver la primera jornada de jóvenes, porque los profesores que están ahorita conocen el material que tienen, conocen la realidad del fútbol de todos los departamentos. Entonces, el compromiso está que en junio se quitará acá en Moldova, el campeonato. Bueno, eso lo vamos a pedir, todavía no sale. Van a pedirlo. El regional ya está en los planes, que ya. Junio debe ser interregional, no sé si... Sería bueno que lo pida, sería bueno que lo pida. Sí, lo vamos a pedir y vamos a tener el apoyo de repente de la región, ¿no? Porque el año pasado nos ofrecieron, esperemos que eso se dé y yo creo que esto va a ser bien, se está trabajando bien. Ya acabo de comunicarme con el encargado de allá de Lima, el profesor Montoya, y él se siente muy satisfecho con esto, con esta nueva designación que han hecho, y que ha conversado con cada uno de ellos y se sienten respaldados para que sea un gran trabajo. Yo lo que voy a hacer es pedirle al profesor Amén si puede para que él venga en la primera visoría y vea el trabajo que están haciendo ellos. ¿Quiere decir que ahora sí usted va a poder trabajar con el cuerpo técnico de la mano, va a tener el proyecto, no como el año anterior? Bueno, el año pasado hubo un error de ellos, ¿no? Básicamente de ellos, yo no quiero echar la culpa a nadie, como les dije a ellos, porque ellos nombraron allá y el señor que vino encargado de eso, a nosotros no coordinó nada, con nosotros le hacía el trabajo, le envió a Lima. Directamente. No coordinaba conmigo, sí. Nada. En este caso ahora han llegado a nosotros, como a ellos les han llegado todas las funciones que tienen que hacer, y yo voy a ser como un supervisor del trabajo que hagan ellos. Yo voy a estar detrás de ellos y voy a apoyarlos en todo lo que se pueda. Como una selección, por ejemplo, ahora con nosotros, tú sabes, de bien, cuando trabajamos en la selección, nosotros tenemos ahorita la camiseta de la selección de Moquegua. Entonces, cuando nosotros vayamos con CAR, vamos a ir con una camiseta y tener el apoyo de lo que es la Liga Departamental, porque va a representar a Moquegua, ¿no? El otro, el trabajo que van a hacer, también va a ser trabajado entre los tres. Como han dicho, van a tener que sacrificar el tiempo, a veces un poco de dinero, para que esto sea un éxito, ¿no?